llevo todos los esqueletos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vengan, que yo los junto! ¡Sin remolino de esqueletos! Ahí, acá se quedan, ahí, ahí, ahí. Dios mío, qué bizarro. Muy buena gente, bienvenidos al episodio número 3 de Dark Souls Prepare to Die Edition. Así que bueno, el episodio anterior nos fuimos por la parte de acá abajo, o sea, para cualquier lado. Y teníamos que recorrer la parte de acá para ver a dónde tenemos que ir. Así que vamos a hacer justamente eso. A ver qué nos encontramos. Ya de una no había visto esto, mirá. Humanidad 3, perfecto. Estoy medio congestionado, estoy medio resfriado como hace 2 semanas ya. Y no se va. Uy, se fue la musiquita. Bomba incendiaria. Ok, no va a venir bien para algo seguramente. ¿Este gordo qué onda? No pinta que sea malo, ¿no? No, no lo puedo tarjetear, así que no es malo. A ver, gordo, ¿qué onda? I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thurland. Petrus of Thurland. But I prefer to keep a distance, if possible. ¿Por qué querés mantener las distancias? ¿No me crees? Yo te quiero, gordo. Sos muy lindo. That we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here. Take this. ¿Qué me vas a dar? A ver. As a token of peace. No, go ahead. It's for you. Una moneda de cobre. Bueno, gracias, gordo. Nos vemos. Algo que no sé es cómo saltar, pero bueno, ya estuve investigando en internet, obviamente. Y es corriendo y metiendo de vuelta el círculo. Ya encontramos gente. ¿Qué hace, capo? Topiela. Ven acá a salvarte un poquito. Y ver si te pide matar. Uy, acá hay otro, mira. Quiero hacer el golpe por la espalda, pero no me salió. ¡Ah, pero mirá dónde estás! ¡Campeón! ¿Qué haces ahí? Vení, capo. Vení, que ahí está tu amigo ahí tirándome bombas y no me cabe. Quiero hacer el... esto. No, que me salió mal. ¡No! ¡Dios! Morite, ya fue, me cansaste. Pará con la bombucha, amigo. Allí hay algo, miren, allá. ¿Lo ven? ¡No! Oh, ¡Dios! ¡Qué hijo de puta que soy! Mira, acá hay otro. Hay otro infeliz acá. Mira, ahí no te llegan las bombitas, amigo. ¡Ah! ¡Murieron los dos! Una buena double kill. Uy, ¿cómo te cayó? Es muy arriesgado, ojo, ¿eh? Pero se puede, parece. A ver. Yo me la juego, ¿eh? ¡Jerónimo! ¡Oh! Es... ¡Uy, Dios! Quedé en el borde del borde. Anillo de sacrificio. Jugar este juego es un sacrificio. ¡Uy, qué campeón! ¡Pasa! ¡Buenísimo! ¡Niño rata! ¡Capo! ¡Andá a jugar a Minecraft! ¿Qué haces, campeón? ¡Te vi! Estabas escondido. ¡Uy! ¡Uy! Como te la frené justo a la concha tuya, mira. Te la frené justo, campeón. Venías reservado con el hacha ahí. ¡Ah! ¡Ah, que tenés bombas! ¡Ah, que tenés bombas! Te dicen el bombucha, vos también. ¡Toma! ¿Te gustó mi salto con golpe? Hay un tipo acá. ¡Oh! ¡Dios mío! Está como entrenando el orto, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Too sexy for my love! Too sexy for my love, ¡Wey! ¿Qué haces acá? ¡Te vi, hijo de puta! Por Dios, qué gente que vienen siempre de a muchos, ¿eh? No, no les cabe el uno contra uno, vienen todos siempre de a 3, de a 4. ¡Ay, viene uno por la espalda! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? ¡Basura! Ok, ahora soy Don Banco el basurero. Hacemos un bien por la humanidad acá en Dark Souls juntando la basura. Ah, mira que hay algo. Hay un ítem acá. No revivas, Gile, no revivas porque. Te cago palo. Sí. ¡Uy! ¡Capo! Pero avisa que venís. Así yo me preparo para cagarte a palo. Voy a recorrer todo el puto mapa hasta encontrar todas las mierdas que haya. Así no me empiezan a decir. ¡Ay! ¡Te faltó un diamante en el minuto 45! ¡Epa! ¡Carajo!
Che, pero no me dijeron que había dragones en este juego. A ver, espera, espera. Aquí hay gente, eh. Hay uno, dos. Allá viene este, acá rompe las pelotas. Buena, buena. Ah, pero me hiciste la. La 3-14. Me tiro dos ataques seguidos y me recabo con eso. Pero acá viene otro. Uy, dos, hay dos, pará. Vení para atrás, vení para atrás. No me iba a enfrentar más a más gente porque sé que le voy a cagar. Uy, sal. Uy, lo que hace. Morite. Pero dejame bloquearme los golpes. Capo, tenés las pelotas llenas. Vamos con tus flechitas de mierda. Uy, no murió. No me dejan nada, hijos de puta. Dame, ya hay gente ahí arriba. Están tirando bombas. Hijos de puta que son, loco, son re traicioneros, eh. Morite, forro. Ahí tenés, mira, no te cubrís tanto con el escudito, eh. Y tu amiguito no te vino a buscar, ¿no? Ah, no te vino yo, tu amiguito. Pero puto este, mira, no quieres hacer nada. Pues. Pero estos forros pegan cuando vos le pegás nada más. Ahí está, viste, ahí se cagó. Ahí te cagaste solito, chavo. ¡Ah, mira! ¡Mira! Un escondite secreto. Me pareció ver algo ahí. ¡Ay, mira un tipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Campeón! ¡Que te vi, eh! ¡Que te veo! ¡Te estoy viendo! ¡Comete la bombita! ¿Te gustan las bombas? Ah, a mí me encantan las bombas. Y más cuando los pelotudos de tus amigos las tiran. Son los genios. Habla, habla. Ah, todo está a la venta. Uy, este es el que vende droga. Vamos a comprar un par de polvos. No sé para qué será. Si es. Armas. Mira, tenemos un montón de armas. Hay un hacha. La cimitarra. Ojo, la cimitarra. 600p. Este, vamos a comprar este cubito. Gracias, campeón. Nos vemos. Suerte. ¡Wasa! No es este escudo. Ha hecho mierda, le pegaron 300 tiros, pero zafa. ¿What? No, es muy bueno, boludo. Bueno, a ver. Esto está bien. ¡Oh! Don Banco Parkurero. ¡Esa, la fogata! La hoguera está encendida, campeón. Esto nos va a dar un montón de daño. Voy a subir 3 de daño. La cimitarra del orto, esto. Digo que subiría resistencia. Por más que me digan, pero hay que subir todo de destreza. Ya pega 18. La resistencia me sube, mira, 3. 3 de resistencia a todo. Contra golpe, contra corte, contra toque. Me parece que tener un poco de vida y no ser tan papelito va a rendir. Ah, espera, que formaron todos los bichos de vuelta. Mira esta, eh. Uy, casi me caigo, pero bueno. Vale, tenía que hacer el golpe especial mío. No me sale atrás. Aguanta, 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 que tengo mi golpe especial. Joder puta, no te vayas para atrás. Quiero hacer mi golpe especial. Mi nueva habilidad. Te gustó, ¿no? Me encantó. Estás totalmente anonadado de mi golpe especial. Lo sabía, lo sabía. Y mira este, ¿eh? ¡Oh! Hay otro más, mira. ¡Osa! Mira, te voy a hacer el golpe especial, ¿eh? A vos. ¡Uy! Dije, me lo hizo el a mí. Dios, pará, campeón. Dios mío, bueno. ¡Uy! Capo, me asustaste. Ya. El golpe especial. ¡Oh, Newcan! A la mierda todo esto. A la mierda todo esto. Ah, mira, un cofre. ¿Qué es esto? A ver. Escucho muchos pasos, muy molesto. Bomba fuego negra. Oka, listo. Esa traducción es genial. 1, 2, 3. Esa. Está toda la patrulla acá, eh. A ver, vamos a llamar a uno. Vení vos, campeón. Sé que tenés ganas de morir. ¡Ah! Que me tiró la bomba. Cara de berre, hijo de puta. Concha de tu madre. Uy, Dios. Morite vos también, capo. ¿Qué hijos de puta? Me tiraron una bomba en el medio de la face. Tiran bombas.
concha de tu hermana, hijo de puta. Ay, que me caí. Toma, toma poción, toma poción. Ah, mira, me encontré ahorita. Esta bomba incendiaria. Y me están las bombas en el orto, hijo de puta. Así que les gusta la bombita. Toma, bombita. Ah, ¿dónde está la bombita? Me mete mi espada. Alma de muerto perdido. Ok. La llave maestra sirve para un montón de cosas, está bueno. Resina espino. Resina pino dorado. Rara resina de pino que emite chispas doradas. Aplica aplica relámpago al arma de tu mano derecha. Te mando la resina esta. La del pino. La del espino negro. El espina negra. De la poción. Ah, no se mueren, no se mueren con nada. Ahora este escudo aguanta una barbaridad. Uy, Dios. Bueno, me maté a los dos de una. Uy, Dios. Uy. ¿Por qué? Y sigue pegándome. Encima ya estoy muerto, hijo de puta. Buena, campeón. Muy bueno, muy buen estoque. Y vos, capo, no sé qué hacer con vos. Ya me tenés repodrido. Uy, que me diste la espalda. Ay, cómo te cambió. A ver, a ver, a ver. Hola, amigo. Che, tiene pinta de ser muy... muy grosso. Vamos a entrar. Irte despacito. Shh, no agarro, no agarro. Shh. No haga ruido que... no se dé cuenta, no se dé cuenta que la pegaron por la espalda. ¡No, es gigante, boludo! ¡Mira lo que es! ¡Chabón! ¿Qué hago? ¿Me enfrento a este? ¿Me enfrento o me voy con un pussy? It was at this moment Jackson knew. He fucked up. ¡Hijo de puta! ¡Oh, shit, man! ¡My God! ¡Corre! ¡Corre, por Dios, banco! ¡Gol! ¡No! Espera, espera, espera. Toma. Comete la bomba. Oye, uy, lo que saca, chabón. No. Toma. Ay, que le pifié. Uy, le saco una banda, boludo. Le saco un montón, porque tiene un montón de vida. Esa la caga. Dios, lo que me pega. Pará, capo, pará, 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 hagamos las pasos un segundo que me recupero la vida, pará. Y ahora te doy matraca, pará. ¡Ay, Dios! O sea, se está por morir, se está por morir, se está por morir. ¡Ay, que me lo cubrió! Saco 15, 15 con la puta espada, nada, boludo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Dios! ¡Dios mío, boludo! Tengo una sola poción. Me quedan un par de bombas todavía. ¡Uy, Dios! Capo, ya te morís, ya te morís. Estás en las últimas ya. Vení, por Dios, vení, 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 vení. ¡Morite! ¡Morite! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Uf! Lo que me costó, chabón. Seguramente a todos agarra y ponen le dan like al video así 300 veces por semejante jugada que le acabo de hacer. Le pegué 2 espadazos pero tiene 300 bombas, le maté. Y yo he notado que acá el tipo estaba cubriendo un mito, así que vamos a ver qué cazo es y si nos sirve de algo. Eso es lo importante, ¿no? Anillo, lágrima, piedra azul. ¿Qué carajo es? La rara gema llamada Piedra Lágrima posee la extraña habilidad de percibir la muerte inminente. Esta Piedra Lágrima Azul de Catarina aumenta la defensa de su portador cuando está en peligro. Che, me encantó. Es muy bueno. ¡Uy! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué traicioneros que son, boludo! O sea, ¿cómo sabías que yo iba a venir? ¡Forro del orto! A ver, vamos a ir por arriba y si no hay nada, bajamos. Tiene la puerta. A ver si está abierta.
Llave maestra. ¡Carajo! ¡No! ¡Corre! ¡No te canses! ¡Nos va a partir! ¡Nos va a partir de un golpe, boludo! ¡Corre! Lo lamento. ¿Estás subiendo? ¡Uy, sí! ¡Corre! ¡Gil! ¡No! ¡Uy, que está ahí, mirá! What? Había una pared de niebla. ¿Cómo carajo hizo para matarme ahí? Me llevo todos los esqueletos. ¡Oh! ¡Oh! Vengan que yo los junto. Soy el remolino de esqueletos. Ok, uy, oh, Dios. Yo no pienso ir para abajo, olvídate. Si está el tipo por acá, no. Salgo pero corriendo como una nena hasta el principio del juego. Acá está mi sala, mira. ¡Ay! Acá está allá arriba, qué cara de verga que son. Mira si está el boss acá. Nos reímos todos. A ver si te gustan las flechitas ahora, campeón. Sí, sí, te encantaron. Te encantaron estas flechas en el medio del ano. ¡Oh! ¡Oh! Demonio de Tauro. Vos, este es vos. Chao, yo me voy acá arriba. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí, eh? ¿No podés llegar acá, capo? ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Usa! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡What! ¡No! ¡Baja, baja! No, me tiró de mí. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Un manco hijo de puta que no deja de morir. Ah. ¡Corre, manquito! Oh, que le re... Ah, no, le pegué. Le pegué re mal. ¿Se lo podrá matar así todo el tiempo? O sea, cayéndole de arriba. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Un minotauro con el culo roto. ¡Ay, Dios mío! Me gustó, ¿no? En el culito, como te gusta, Gil. ¡Uno más! ¡Sí! ¿Qué pasó, Minotauro? ¿Eh? ¿Se te rompió el orto? ¡Gil! ¡Gil, Minotauro! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Minotaurus! Este es mi destino. Lograr pasar este juego. Esta es la historia de Don Manco. El rey supremo de Mancolandia. Que se vengan todos los pibes. Los vamos a matar. Está buena la escena esa, eh. Linda intro para el video. Ah, hello. Hola. You don't look hollow, far from it, to get that look all the time. Ah, parece buena persona. He's old, fading in and out, perhaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. If you missed it, you must be blind. Me decís ciego, Gil. Ya, cagara. ¡Piñas! No hay nada acá, no hay nada raro. Es muy extraño este puente. ¡El dragón! ¡El dragón! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Vale, con el dragoncito. Dar patada a la escalera, what? Ay, jodeme que estamos... Uy, qué bueno. Genial. Bien, vamos a descansar acá y vamos a subir de nivel y finalizamos el video acá. Bueno, gente, espero que os haya encantado este video como me encantó a mí jugar, obviamente. Hubo muchas cosas buenas, matamos a bichos grosos, matamos al boss, a uno que otro fail y muertes estúpidas. Así que ya saben que si les gustó, le dan un buen like, comenten en la parte de abajo y se suscriben al canal
para los próximos videos. Así que, gente, nos vemos. Soy Don Papa y espero que se vayan todos a la mierda.